Il est où, Patsy? Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí ya. Ha sido dura, ha sido una transat bastante dura, sobre todo la primera semana. Ha sido bastante viento, hemos ido a buscar el viento y la verdad que bueno, hemos tenido algunos problemas esa semana, los problemas de cosas que se nos han roto y luego nos han frenado un poquito pues para haber llegado un poco mejor. ¿Cómo te sientes al ver este ambiente? Fantástico, la verdad que es una gozada, ¿no? Llegar, estar solo, sin ver nadie, a nada y a nadie, solo ahí pillo, llegar aquí y ver todo esto es maravilloso. Y bueno, ¿qué tal haber peleado hasta el final por una buena posición y estar aquí en esta flota tan competitiva y haber llegado aquí cuando muchos pues también lo han pasado muy mal y quizá y algunos no han llegado? ¿Cómo se siente al hacer esta travesía tan dura? Bueno, cuando llegas aquí, pues todo se te pasa un poco, ¿no? Porque cuando estás en el barco, pues es diferente, ¿no? Hemos tenido mala suerte porque hemos cogido una buena ruta, hemos ido bien. Lo que pasa que, bueno, luego las roturas que hemos tenido, pues nos han frenado un poco, sobre todo el tiempo que hemos tardado en repararlo y el tiempo que hemos tardado en poner el barco otra vez a tope para poder seguir navegando. Y bueno, ha sido lo que un poco nos ha hecho perder los siguientes sistemas que hemos ido cogiendo de viento. Hemos ido llegando tarde al viento y entonces, pues bueno, es lo que nos ha perjudicado un poquito. Pero bueno, de ir quintos era nuestro sitio, quintos cuartos era lo que estábamos peleando, pero nos ha costado mucho llegar al canal de la Mona. Luego ya después de pasar el canal de la Mona hemos pillado el viento, el alisio, pero ha sido un poco demasiado tarde. ¿Cuál es el mejor momento de la regata? El mejor momento de la regata, lo más bonito, pues cuando estás en Arrasca, cuando estás con todo el mogollón, ¿no? Estás ahí, el barco, ves que el barco aguanta, que el barco va y que encima vas bien colocado. Entonces eso ha sido, pues digamos, lo más bonito. Y luego, pues bueno, navegar por el Caribe, que siempre es navegar en popa con viento, que es una gozada. ¿Y el peor? El peor, cuando se nos rompió el piloto, estábamos poniendo el tormentín, rompimos la trinqueta. Íbamos con tres rizos y trinqueta, había unos 45 nudos. Rompimos la trinqueta, fuimos a poner el tormentín y en eso el barco trasluchó solo cuando estábamos los dos en proa arreglándolo y rompimos los cuatro sables. Eso ha sido lo peor de todo, porque hemos tardado mucho en repararlo. ¿Y con Ip, qué tal? ¿Eh? ¿Con Ip, qué tal? Y maravilloso, Ip es un crack, es una persona excelente, es él, es un tío que navega súper bien, es fácil de vivir con él, fácil de convivir y bueno, es un maestro y mucho de estar aquí se lo debemos gracias a él. ¿Estás satisfecho del desarrollo del barco, de cómo habéis trabajado el equipo? Sí, sí que lo estoy.
El barco ha estado bien, tanto el equipo de nosotros dos como el equipo de tierra hemos estado en contacto todo el rato y hemos estado trabajando muy bien. Y bueno, estamos aquí, que es lo importante, ¿no? O sea, la posición es muy importante, por supuesto, ¿no? Pero son regatas duras, regatas de que hay que aguantar y sobre todo que hay que llegar. Y bueno, el Estrella ha llegado y bueno, ahora preparar ya para la siguiente regata, ver lo que hemos hecho mal en esta, ver todo lo que se puede mejorar y sobre todo para la siguiente regata, cuando estaba regata la Barcelona, estar al 100% y poder intentar ir a ganarla. Ouais, ça fait bien plaisir d'arriver. On pensait avoir un peu plus de mal avec du vent un peu plus faible sur la fin. Et puis finalement, on a eu du bon vent jusqu'au bout. Impeccable. Et puis un super accueil ici à Porto Limone. Ça n'a pas été simple. On a eu des petits soucis techniques. Et puis se mettre dans la course au début, c'était pas évident. Donc on a, à un certain moment donné, on a vraiment eu pas mal de galères, ce qui nous a complètement mis dedans au niveau de notre route. Et on s'est fait piéger un peu par le petit anticyclone dont on visait la bordure sud-ouest pour plonger dans les alizés. Et donc bon, on s'est retrouvé coincé dans la route nord. Mais bon, on s'est bien amusé, on a fait une bonne équipe avec Pachi. Et on est content d'être là parce que c'est vrai qu'avec pas mal de problèmes techniques qu'on a eu, à un moment donné, on se posait des questions. Le bateau a pas mal souffert, pas mal de détails en fait, mais on avait des soucis au début de moteur, de pilote, de latte. Voilà, bon, le bateau, il a un peu souffert à l'avant parce qu'il y a eu des enrouleurs qui ont tapé sans qu'on s'en aperçoive dans le gros temps, qu'on tapé toute une nuit sur les traves. Sinon, à part ça, le bateau en lui-même, au niveau structure, il a rien, quoi. On a la végétation très très verte, là, luxuriante, qui nous accueille. Quand on arrive de pleine mer, comme ça, le vert, on sait plus ce que c'est. Et ça, c'est vraiment impressionnant et j'avais jamais ressenti ça à tel point. Et en fait, depuis 3 heures avant l'arrivée, à 20 000, on sent la terre, on sent l'humus de la forêt tropicale, comme si on était dans un jardin botanique.